Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Cuello Blanco. Si no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Trágico fallecimiento de una niña de 9 años en la provincia de Independencia. A nuestra redacción no llega esta trágica noticia de la muerte de una niña de 9 años, quien perdió la vida por ahogamiento en un canal que atraviesa la comunidad de La Descubierta, ubicada en la provincia de Independencia. La pequeña, identificada como Ariani, perdió la vida en un lugar conocido como La Oficina, situado en la parte trasera de la propiedad del señor Alex Ramírez. Según los indicios, se presume que la niña se encontraba en dicho lugar cuando, lamentablemente, cayó al canal de agua y sufrió un golpe que dificultó su salida de la estructura. En un video que circula, se puede apreciar a un grupo de personas desesperadas intentando rescatar el cuerpo de la menor, el cual aparentemente no mostraba signos vitales. En estos momentos, se espera el informe oficial por parte de las autoridades competentes, quienes serán las encargadas de esclarecer los detalles precisos de este trágico incidente. La comunidad de La Descubierta se encuentra consternada por la pérdida y se espera que se realice una exhaustiva investigación para determinar las circunstancias exactas que rodearon este lamentable suceso. Mientras que por otro lado, mujer reportada desaparecida, fue encontrada sin vida. El cuerpo de una mujer identificada como Wendy García, de 37 años de edad, fue encontrado sin vida en el canal de riego agrícola Ulises Francisco Espaillat, ubicado en el municipio Villa González, en la parte oeste de Santiago. La mujer había sido reportada como desaparecida por sus familiares, quienes habían denunciado su ausencia ante las autoridades luego de que saliera de su residencia en Cienfuegos sin rumbo conocido. Según una fuente cercana a la fallecida, Wendy padecía lupus eritematoso y requería constantes internamientos debido a su condición médica. Recientemente había sido dada de alta del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez, donde recibió tratamiento. Wendy dejó atrás a 3 hijos. Tras el hallazgo de su cuerpo, este fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para realizarle una autopsia y determinar las causas exactas de su fallecimiento. Hombre droga a señora mayor, con burundanga en el estacionamiento de APS. La señora, Nayibe Chabebe Abel, ha hecho una denuncia, publicada a través de su cuenta de Facebook, afirmando que fue drogada con burundanga y despojada de sus prendas por un individuo desconocido. La afectada detalló que el incidente ocurrió en el estacionamiento del recinto de APS, ubicado en la avenida Máximo Gómez, cuando el sospechoso le solicitó entregarle sus anillos con el pretexto de limpiarlos. Mediante su publicación en la red social, la señora Nayibe Chabebe Abel expresó su indignación y pidió ayuda a la comunidad para localizar al responsable de este acto delictivo. Este individuo me condujo al parqueo de APS y me solicitó entregarle mis anillos para limpiarlos mientras yo me encontraba bajo los efectos de la burundanga. Se ofrecerá una recompensa a quien pueda proporcionar información sobre su paradero, escribió en su mensaje. Las autoridades competentes han tomado conocimiento de la denuncia y están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero del individuo responsable. Asimismo, se insta a cualquier persona que pueda aportar datos relevantes a que se comunique con las autoridades pertinentes. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.